Megami. Yo soy Megami. La Megami. Y Canon. Y Da, que está ahí mirándonos a escondida. No se te ve. No importa, ahí está bien. ¿Eh? Sí. Entonces les vamos a mostrar los libros de esta semana. No lo hicimos el viernes porque... Estaba de huelga. Estábamos de huelga. Ayer estuvimos de aniversario, 6 meses el blog. Y hoy día es un poquito tarde, pero es porque fuimos a la feria del libro y también tenemos que dar el resultado del concurso de Pálido. Y entonces estos son los libros. Vale. Voy a empezar yo. ¿Por qué te pedí casarnos? De Nicolás Rey. La editorial Oberón. Ahí, Oberón. Me recuerdo un poquito a esto. Perdona si te, la llamo, no si te llamo amor y esas cosas. No sé por qué. No sé, serán las letras. No sé, algo me. Pero es súper bonito. Pero está bonito. Y otro de Oberón. No quiero decirte la verdad. Ahí está. De Nell Dixon. Los dos son chiclí. Parece que van a estar bien. Vamos a ver qué opinan ellos. Sigue tú. Manuel Nonides, El cementerio de las estrellas. Que este nos llegó de sorpresa. No lo esperábamos. Y bueno, me tinca bastante. La portada es bastante bonita, así que vamos a... dentro de poco a ver si lo podemos leer. Bueno, lo vamos a leer pronto y lo vamos a enseñar pronto. Ya. Bueno. Canciones para Paula, de la editorial Everest. Parece que esto había sido una blog novela y han decidido publicarla. Y es gordísimo. Es gordísimo, exactamente. Tiene 670 páginas. A ver quién se lo lee. Me toca a mí. Vamos a ver qué le parece acá, ¿no? Este va a ser para Da, seguramente. La hora del diablo, la casa del negromante. Da miedito. Ahí. Bueno, ahí. Se ve bastante bien, parece eso, épico. La casa del nigromante. Otro, de Anne Ursu, Ladrones de Sombra, Las Crónicas de Cronos, libro 1. También tiene una portada preciosa. Llama bastante la atención, así que también de sorpresa este. Como el anterior también, la del nigromante. Así que vamos a ver cuándo lo podemos leer. Espero que sea pronto, porque con todo lo que tenemos pendiente. Bueno. Por último, de la editorial Everest también, de Giver, el libro 3, El mensajero. Y ya están los tres libritos aquí. Aquí. Los tres libritos que nos tapan aquí. Y bueno, han visto esos libros y vamos a tener pronto un concurso por un... Podría ser un fallito. ¿Un error? Claro, un pequeño fallito. Nos llegaron libros de nuevo. Así que vamos a tener unos concursos pronto con... Canciones para Paula. Ese que están súper gordos. Ven, aquí están los... ¡Wii! Y también con la trilogía... de Giver, así que pronto, todavía tenemos un par de concursos en cola, así que van a tener que esperar un poquito, pero ya van a salir. Lo otro que teníamos que mostrarle, este himno es solo de libros, es algo que nos llegó el jueves, ¿por ahí? El lunes no, bueno, nos llegó la semana pasada y nos encantó una sorpresita que nos tenían para los dos, uno para cada uno. Nicosia, de Frases Mirales. Está precioso, nos encantó el disco. Ahí está, tiene unas canciones preciosas. No pudo venir dedicado porque Frances está en Brooklyn y lo hizo que lo mandara. ¿Quién fue? La representante. Entonces no podía venir firmadito, pero
lógicamente estamos más que agradecidos con él, así que ahí está. Nuestros dos disquitos de Nicosia, a ver si se ven. Nicosia. ¿Y por qué está Megami aquí? Porque vamos a ver una película que es... ¡Tarán! En la oscuridad. En la oscuridad, así que toda la película. Tania dice que está. Megami dice que está muy bien. Así que. Oh, la personalidad secreta de Megami. Escóndete que te van a perseguir. En la oscuridad. Vale, ahí. Dice que está muy bien, así que vamos a ahora echarle un vistacito. Y ahora vamos. Bienvenido, ya que acá no le gustan tanto. Así que bueno, ya está, ¿no? Ya está, nos despedimos. En las supergafas. Las gafas. Adiós.